Intendente Pablo Guastavino, bueno, lentamente bajando el telón a una edición más de algo que es tan tradicional y tan fuerte justamente para el pueblo umburucuyano. Exacto, así es. Hoy llegó el 13 de junio, el día de nuestro santo patrono San Antonio de Padua, luego de 10 días de rezo, de festejos, de juntada, todo en honor a San Antonio, así que bueno, estamos terminando, igual queda el festival de esta noche, pero bueno, en lo litúrgico esta es la parte final, la verdad, todo muy muy lindo, hemos recibido la visita de mucha gente de distintos lugares, ya podés ver los colectivos que llegaron de Buenos Aires, Chaco, de Virasoro, de distintos lugares, Corrientes Capital. Así que bueno, y este marco imponente de gente que vienen a visitar a San Antonio. En cierta medida también era un reencuentro con todos estos devotos, después de casi 2 años de no poder realizar estas actividades, y hubo que prepararse mucho para este momento, ¿no? Exacto, la gente estaba ansiosa de poder volver a encontrarse, juntarse, a vivir esto de lo que son las patronales en Burguyá, lo que es San Antonio, y bueno, pasó la pandemia, así que ahora se pudo dar y bueno, estamos muy contentos. Hoy se hizo un almuerzo en la iglesia, en la parte de atrás de la iglesia, donde se sirvió locro, hubo asado, la verdad que todo donaciones de la gente que se dona a la iglesia, la verdad salió muy lindo. También en el Quincho, en lo que es las patronales en sí, salió todo muy lindo. Un desfile de artistas durante todas las noches, kermeses. Así que bueno, más que contento y satisfecho. Y bueno, y ya pensando en lo que va a ser la edición del año que viene. Esta fiesta tiene como dos momentos. Todo lo litúrgico que se vive aquí, justamente donde estamos ahora. Pero después todo lo que significa el circuito de las kermeses, de los festejos, que este año se trasladó a una nueva casa. Exacto. Y la mudanza tuvo que ver por una cuestión de espacio, más que nada, porque allá tenemos más espacio para el estacionamiento, mejores servicios, baño sanitario, electricidad, agua, comodidad, los quinchos más grandes, más amplios, son quinchos nuevos. Así que bueno, todo eso nos permitió estar más cómodo y poder disfrutar de mejor manera estas patronales. De todas maneras son inversiones que quedan en ese lugar, que van complementándose y que en cierta medida van generando en el predio de la Laguna Limpia un complejo multifunción prácticamente. Exacto, vos sabés que tenés el Festival del Chamamé, donde podemos disponer de todos estos servicios, ahora las fiestas patronales. Y estamos evaluando, pensando la posibilidad también de mudar a ese lugar otras jornadas, otras actividades, otros festejos.